que es, empieza ahora, como quien dice, empieza a tocar lo que es el funcionamiento del fútbol profesional y esperemos que dé muchas alegrías y que tenga un futuro esperanzador para él y para el Jerez, ¿no? No, bien, llegué, me costó mucho adaptarme a la velocidad, pero cada vez vi bastante mejor, ¿verdad? No, y ahora me veo con mucha confianza y me aporta mucho el equipo. El míster te la va, ¿no? Durante la Sí. pretemporada ha confiado en ti bastante, ¿no? Y confía bastante en mí, como el míster, como los jugadores, me da mucha confianza y nada, que me dicen que sea yo, que encare, que me da mucha confianza en todo. Juegas en banda izquierda. Sí. Vamos, juego por banda izquierda, por banda derecha, media punta, pero donde más me gusta es banda izquierda. Pero no eres zurdo, ¿no? No, no, de derecho. O sea, juegas a pie cambiado, Penica. digamos, ¿no? Bueno, la pretemporada ha servido para ponerse a punto para llegar a esta primera jornada en buenas condiciones. Se ha hecho una buena pretemporada, ¿no? Con rivales de menor y de superior categoría Sí, se han hecho sí. buenos partidos, el equipo está bastante bien. Me ha gustado mucho el equipo, lo veo con muchas ganas, con mucha ambición de que empiece la liga. Hemos hecho una pretemporada bastante buena y lo veo con mucha hambre de conseguir el objetivo. Para este primer partido, ¿qué esperas? No, yo espero que, viendo esta semana de entrenamiento, veo a todo con mucha ilusión, con muchas ganas de ganar y espero que consigamos los 3 puntos. Importante empezar bien, ¿no? Para ese objetivo de llegar a los 42 puntos, sobre todo en casa, ¿no? Hey, en casa queremos ganar, queremos conseguir el máximo punto posible aquí en casa y no dejarnos punto aquí. Y yo creo que viendo el equipo y todo, bueno, el objetivo vamos a conseguir seguro. El primer rival es fuerte. Sí, es fuerte, pero eso no importa. Nosotros tenemos la mentalidad que nos da el míster, nos da mucha confianza y creo que somos superiores.